Sean bienvenidos a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega hablaremos de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios es una de las cartas auténticas de Pablo y junto con la carta a los Romanos es el documento más largo escrito por el apóstol. La carta contiene 16 capítulos y es considerada por muchos una obra maestra de la teología de los primeros cristianos. Fue escrita entre los años 56 y 57 de nuestra era, cuando Pablo recorría Asia Menor en su tercer viaje misionero y se encontraba en la ciudad de Éfeso. Esta carta de Pablo es una respuesta a varias cartas perturbadoras que había recibido de la iglesia fundada por él, situada en la ciudad de Corinto, al sur de Grecia. Pero para explicarle qué tenían de perturbadoras, debemos narrarle un poco de la historia de la ciudad de Corinto. Corinto se encontraba en el istmo que conecta la península del Peloponeso con el continente griego, y su ubicación ventajosa le permitió convertirse en una próspera ciudad mercante. La prosperidad, sin embargo, trajo el hedonismo pagano. Corinto desarrolló una reputación que se propagó por todo el mundo antiguo de libertinaje sexual. Las cartas de Pablo a los cristianos de Corinto abordan su preocupación por una cuestión apremiante: la inmoralidad desenfrenada asociada al paganismo de Corinto. Esta inmoralidad había comenzado a infectar a la iglesia de Corinto. Pablo estaba profundamente preocupado por la salud espiritual de esa iglesia, que había sido privada de su guía durante varios años, dado que Pablo la había visitado entre los años 50 y 52 de nuestra era, y allí había convertido tanto a los judíos como a los gentiles a la fe cristiana. Como resultado, Pablo se comunicó con mayor frecuencia con esta iglesia que con cualquiera de las otras comunidades que él estableció. El Nuevo Testamento preserva dos de las muchas cartas que escribió a los Corintios y hace referencia a al menos otra carta perdida. Los pasajes que podemos resaltar de la carta son los siguientes. Pablo, con su carta a los Gálatas, que analizamos en la entrega anterior, había cambiado algo básico de su doctrina, y era el no decir que Jesús vendría dentro de la duración de sus vidas. Esa vez él cambió a la frase de que Jesús vendría pronto, pero sin especificar cuándo, frase que todavía se utiliza 2000 años después de la desaparición de Jesucristo. Aparentemente, esa nueva visión no caló en la ciudad de Corinto, y los cristianos de la ciudad de Corinto seguían creyendo que Jesús volvería mientras ellos estaban vivos. El apóstol Pablo, que como ya hemos demostrado, estaba dispuesto a inventarse nuevas doctrinas, cambiar las anteriores o regresar al uso de las que habían funcionado con tal de ganar nuevos adherentes o mantener los que ya tenía, con esta carta vuelve a su antigua doctrina y afirma no una vez, sino en cuatro ocasiones, que Jesús regresará durante el transcurso de la vida de sus seguidores. Otro problema que Pablo identificó por las cartas recibidas de los corintios es que estos estaban divididos en los seguidores de Pablo, los seguidores de Apolos, los seguidores de Cefas o Pedro, el discípulo de Jesucristo o de Cristo mismo. Si esto ocurría con los primeros cristianos apenas 20 años después de la muerte de Jesucristo y bajo la dirección del superapóstol Pablo, entonces esto nos explica y no nos debe de extrañar el por qué en el día de hoy hay más de 30.000 denominaciones del cristianismo iniciado por Pablo. Con esta carta notamos que el pobre Pablo estaba confundido con relación a los bautizos que él había realizado. Primero él dice que no bautizó a nadie, para más luego decir excepto a Crispus y a Gaius, y tal vez a Estéfanos y a su casa, afirmando que no puede recordar si se lo hizo a alguien más. Si Pablo, escribiendo con su propio puño, admite olvidar cosas, no nos explicamos cómo los cristianos actuales aceptan esta carta como palabra inspirada e infalible de Dios. El capítulo 2 de esta carta nos explica por qué las iglesias, los seguidores fervientes y los fundamentalistas odian tanto el conocimiento. Del versículo 1 al 5, Pablo afirma que el conocimiento o la sabiduría no es necesaria para conocer a Cristo, reafirmándoles que la fe de los corintios debe depender del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres.
Esta mantra de que el verdadero creyente debe de ser tonto e ignorante se repite en por lo menos cinco ocasiones durante esta carta. Dada la insistencia mostrada, no podemos concluir otra cosa que Pablo desea sus seguidores bien brutos. Entonces, el único inteligente entre los cristianos sería él. Adicionalmente, y junto con otros versos que aparecen más debajo, como salvarse por ignorar su trabajo y decir que no hay tiempo para el sexo o el matrimonio, ya que el mundo se terminará pronto, esas doctrinas, unidas con la que no es necesario el conocimiento, han sido tomadas muy en serio por todas aquellas sectas cristianas que proponen que el fin está cerca, especialmente por los testigos de Jehová, que han llevado esta creencia aún más lejos, promoviendo en alguna de sus iglesias del mundo el no ir a la universidad y solamente conseguir trabajos técnicos, no involucrarse en política ni en lo militar. Al fin y al cabo, todo esto pronto se acabará. Lo importante es promover y diseminar la palabra de Jehová. Entonces vemos cómo las palabras de esta carta tienen consecuencias reales y dañinas para muchas gentes de este mundo. Pablo en el capítulo 2 pasa a afirmar que los cristianos pueden juzgar todo y a todos, incluyendo caracteres divinos, pero los que no son cristianos no tienen ese derecho. Después Pablo dice algunas cosas que parecen ser heréticas, como que se olviden de Jesús y que sigan a Pablo, y que se entreguen la gente al diablo para que puedan ser destruidos y más luego Jesús pueda salvar sus espíritus. Continúa diseminando su discriminación al listar 10 cosas que le mantendrán alejado del cielo, incluyendo ser homosexual o afeminado. En el capítulo 6 y en el 10, Pablo asegura que nada es ilegal para él. Él no se somete a ninguna ley, unido al versículo que ya mencionamos, donde solo los cristianos pueden juzgar, pero no más nadie. Se nota que Pablo quiere colocarse por encima del reino de la ley como una persona especial. Si a esto le añadimos que él pide que le sigan a él y no a Jesús, el hombre con esta carta demuestra unos delirios de deidad que le confieren el derecho que solo él está en lo correcto, no importa la situación. Esta carta demuestra claramente ser una de las fuentes de la discriminación profesada por los cristianos actuales hacia el conocimiento, el sexo y la homosexualidad. También la carta no solamente acepta la esclavitud, sino que le ordena a los esclavos a mantenerse siendo esclavos, a no desear la libertad. Pero la peor de las discriminaciones que esta carta promueve es la misoginia y la desigualdad en contra de las mujeres. La carta no solamente pone a la mujer en un nivel inferior al del hombre, sino que la relega a un rol subserviente, dejando claro que ésta no tiene ninguna voz dentro de esta iglesia, convirtiéndolas en meras propiedades de los hombres. Pablo exhorta a la unidad de los corintios en vez de la división ideológica. Claro que dicha unidad es que todos deben unirse en su pensamiento, no en la versión de los otros. El gran mandamiento de Pablo es el amor. Él espera que el amor enlazará a toda la comunidad a pesar de las diferencias y llevará a la gente a lograr fe y endiosamiento en anticipación a la inminente venida de Jesús. La conclusión de esta epístola es que Pablo tiene un mensaje importante que pasar. El tiempo se está acabando. No hay tiempo para aprender, no hay tiempo para el sexo, el matrimonio o las familias. Jesús vendrá pronto. Mientras tanto, los esclavos deben obedecer a sus amos, las mujeres deben obedecer a sus maridos y todos deben hablar en lenguas. Solo que no tanto como Pablo, pues él habla las lenguas más y mejor que todos los demás. Gracias a todos los que nos apoyan con sus donaciones. Si considera que el contenido de Jolulipa merece su apoyo, utilice los enlaces de la caja de descripción debajo para ayudarnos a través de Patreon o PayPal. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.